Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, adjunto a la dirección de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, el asunto no podía ser más sórdido. Una menor tutelada de 14 años agredida sexualmente por el marido de la propia consejera, que es la responsable de esa tutela, ¿no? Sí, el asunto no puede ser más nauseabundo y más asqueroso. Y si queréis luego lo hablamos, porque encima no puede ser más repetitivo en otras comunidades autónomas, con lo cual esto empieza a ser una especie de pesadilla. Hay muchos medios que después de entrar tarde a esta historia, nosotros empezamos en OK Diario a contar lo que estaba ocurriendo, pese a una campaña de linchamiento personal de Mónica Oltra en redes sociales, en las que ponía mi nombre, ponía Carlos Cuesta asegura que... Bueno, Carlos Cuesta es un periodista, muestra algo de respeto, no solamente por la libertad de prensa, sino también por las niñas, que nos va a ir mucho mejor a todos. Bueno, pues muchos medios se sumaron después y aseguraban el ex marido. Yo quiero simplemente aclarar una cosa, cuando se produjeron los abusos era el marido. Posteriormente se separaron, pero en aquel momento era el marido de Mónica Oltra. Y Mónica Oltra en aquel momento, mientras él estaba en un centro tutelado de menores, era la responsable máxima del control del correcto funcionamiento de esos centros tutelados de menores, porque ella era ya la consejera. En ese momento, y siendo el marido, efectivamente abusó de una menor. Abusó y la menor fue elevando denuncias y elevando su queja. Y según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no yo, sino según el Tribunal de Justicia de esta comunidad, el superior, lo que ocurrió fue que directamente por parte de la consejería se restó credibilidad al testimonio de la menor. Es más, hasta el punto llegó esta situación que el propio tribunal relata y lo denomina así, dio la sensación de que hubo consignas desde la consejería que comandaba Mónica Oltra para que se restase credibilidad a esta menor. Eso evidentemente le dio una posición de predominio al entonces marido y ha acabado en una condena a 5 años por los abusos que propiciaba este personaje a una pobre chica. Lo digo porque una frase muy habitual para estos colectivos es la de yo sí te creo. Bueno, debe ser una creencia selectiva, deben creer a quien les da la gana y no creer a quien les da la gana, porque es que en este caso directamente se ha probado, no voy a narrar la naturaleza del abuso porque me produce asco y no me da la gana y sobre todo por respeto a esta pobre chica, pero era literalmente nauseabundo lo que hacía este señor. Bueno, pues el yo sí te creo, por lo visto, es selectivo. Y en estos momentos la cosa ha llegado a tal escándalo y las propias afirmaciones introducidas en sentencias judiciales, lo digo sentencias en plural, porque el entonces marido y posteriormente ex marido de Mónica Oltra se empeñó en que se repitiera el juicio, se repitió el juicio y le volvió a caer la condena. Con lo cual, el que tenga dudas sobre esta sentencia lo tiene un poco claro. Bueno, pues durante todo este tránsito, lo que ha acabado ocurriendo es que el relato final que ha quedado demostrado judicialmente llevó al Partido Popular y a Cuca Gamarra a que exigieran la intervención del Defensor del Pueblo. Y el Defensor del Pueblo, efectivamente, ya ha dado el visto bueno a que esto se tiene que supervisar y se tiene que ver qué es lo que está ocurriendo. Y repito, Javier antes te lo decía, el problema es que esto ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, pero es que en la Comunidad de Islas Baleares empieza a ser patético, nauseabundo y difícil de contar lo que está ocurriendo con menores tuteladas. El Gobierno de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de sus socios, rechazó la creación de una comisión de investigación. ¿Quizá lo hizo justamente para proteger al entonces marido de Mónica Oltra? Fíjate que yo no creo que realmente el objetivo fuese protegerle a él. Yo sinceramente creo, y aquí sí que entro en el campo de la opinión, hasta ahora no he dado opiniones, he dado hechos, y si Mónica Oltra quiere actuar, pues lo tiene muy fácil. Yo, si quiere, le facilito la dirección de OK Diario o la mía y que haga lo que le dé la gana. Para algo están las sentencias y para algo estamos los periodistas. Hasta ahora yo he hablado de informaciones, ahora voy a hablar de opiniones. Yo creo sinceramente que lo que se trató de proteger fue su figura. Yo creo que ella, a partir de ese momento y cuando vio la situación, decidió que aquello se iba a convertir en un escándalo para ella. Y que como se iba a convertir en un escándalo para ella, lo que tenía que hacer era intentar evitar ese escándalo. Claro, ese comportamiento, y repito, esto ya es una opinión, es una valoración, ese comportamiento a mí me parece absolutamente indigno. No solamente se tuvo que haber desarrollado aquella comisión de investigación, sino que lo que tendría que estar haciendo en estos momentos, independientemente de juicios de valores, independientemente de valoraciones de actitudes, por el resultado de su gestión que fue tan nefasta que una persona absolutamente cercana a ella estuvo cometiendo abusos a menores, ella debería dimitir inmediatamente. Yo simplemente quiero poner un ejemplo. Estamos viendo permanentemente los ataques o los pasados en la Comunidad de Madrid que se realizaron a Esperanza Aguirre o los nuevos que se realizan en estos momentos al nuevo bicho malévolo que se ha inventado la izquierda, ¿no? Que es Isabel Díaz Ayuso. Que alguien se imagine esta misma noticia
cambiando el sujeto. Quitamos Mónica Oltra y ponemos el nombre de Isabel Díaz Ayuso. O sea, posiblemente los días tendrían que medir 32 horas para que cupieran los debates, las críticas, etcétera, en las televisiones a lo que habría ocurrido, ¿no? Bueno, pues cuando ocurre en una comunidad autónoma donde está esta persona, Mónica Oltra, no pasa nada. Por cierto, en esa misma comunidad autónoma, Ximo Puig, el presidente de esa comunidad autónoma, resulta que tiene un escándalo abierto y judicializado por haber concedido más de 1 millón de euros a las empresas de medios de comunicación de su hermano. Y no pasa nada. ¿Y qué alcance crees que puede tener lo que determine ahora el Defensor del Pueblo, que finalmente sí ha aceptado a trámite investigar ese presunto abandono de la menor por parte de la consejería correspondiente? Bueno, voy a meter una pequeña cuña, y es que yo espero que el señor Gabilondo se lo tome con un poquito más de interés que lo que ha aparentado con el pobre chaval de 5 años de la localidad catalana, que está teniendo que soportar los ataques de los separatistas, el marcado nazi, la marginación, el ataque a su familia, etcétera, etcétera. Espero que este caso se lo tome con un poquito más de interés. Y cerrado este paréntesis, pues no lo sé, ya veremos. Yo reconozco que soy una persona que no confío mucho en la labor del Defensor del Pueblo, me fío mucho más de los tribunales. Yo lo que espero es que se desarrollen, ya sé que están en mente y que han llegado incluso a estar lanzadas acciones para exigir la responsabilidad de ella, de Mónica Oltra, porque yo soy de los que pienso que a la Administración le pagamos para algo. Y ese algo, en el caso de los menores tutelados, no es para que sean metidos en un armario empotrado, se cierre la puerta, cierren con llave y tiren la llave y se desentiendan de ellos. Yo soy de los que considero que la inmigración tiene que ser legal, y la ilegal lo que hay que hacer es frenarla e intentar devolver a esa gente a sus países. Pero una vez que entra un menor, tú como Estado o como comunidad autónoma que tiene la competencia delegada, eres el responsable, y esa responsabilidad se tiene que ejecutar hasta sus últimas consecuencias con los menas, es decir, con los extranjeros y con los nacionales. No puede ocurrir, no puede estar pasando lo que está pasando con administraciones socialistas, donde, y salto de aquí a Baleares, han aparecido menores que con conocimiento por parte de la administración estaban siendo prostituidas. Y no solamente prostituidas, y estoy hablando de nuevo, el que quiera presentar una querella lo tiene muy fácil, porque hemos accedido a uno de los informes policiales en Baleares, una menor con conocimiento de dónde se ubicaba, de dónde estaba localizada, fue prostituida. Después de prostituida quedó embarazada, y la respuesta de la Administración Balear fue coaccionarla para que, bajo amenaza de separarla de su novio, abortara. Yo, sinceramente, tengo otras expectativas puestas en las administraciones y espero que quien tenga que acabar pasando para dar explicaciones de lo que ha ocurrido por sede judicial sea Mónica Oltra. Y casualmente el gobierno de Baleares tiene la misma composición que el de Valencia. Gobierna el Partido Socialista con MES y con Podemos, al igual que en Valencia gobiernan los socialistas con Compromís y con Podemos, que es la misma estructura que tenemos en el gobierno de la nación. En fin, veremos hasta dónde llegan todo este tipo de responsabilidades. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Almudena.